agua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas. Que no me duela respirar, un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma, vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. Un incendio afectó al menos a 3 viviendas en la ciudad de León la tarde de este jueves. Una de las propiedades pertenece al doctor Arnoldo Toruño, a quien en semanas atrás la policía allanó su vivienda. El siniestro se propagó rápidamente dejando cuantiosos daños materiales en al menos 2 horas de incendio. Los bomberos dijeron haber controlado el fenómeno después de las 3 de la tarde. Tenemos aproximadamente 5 viviendas, ¿verdad? Totalmente quemadas. Desconocemos todavía las causas totalmente. Ahorita los compañeros se encuentran trabajando en las labores de escombreo y enfriamiento. Ya está totalmente controlado, no hay forma de propagación. Solamente nos estamos encargando del enfriamiento. ¿Hay muchas pérdidas económicas? Efectivamente sí, ¿verdad? Hay propiedades que se nos informó que estaban vacías de personas, no había personas adentro, entonces se hizo más difícil sacarle los bienes. Pero en las otras, por lo menos, la población sí logró recuperar bienes. Ahorita totalmente no conocemos ninguna causa, no nos podemos adelantar a los hechos. La Dirección General de Bomberos con la Policía Nacional, pues en su momento, una vez que terminemos lo que es el escombreo y el enfriamiento, ellos van a proceder a realizar el peritaje. Bueno, viendo para adelante, ya lo de atrás no lo podemos cambiar, pues viendo para adelante a ver cómo rehacemos, qué es lo que podemos todavía sacarle utilidad a lo que queda de la casa, y ánimo para seguir adelante lo que tenemos. Totalmente, su familia se encuentra Gracias bien. Gracias a Dios, todo el mundo estaba afuera, nosotros estábamos afuera al momento del incendio, lo supimos porque nos avisaron por teléfono. Y cuando vine, pues ya había cordones aquí. Su casa estaba cerrada completamente. Estaba cerrada, sí. Darío Noticias. En su alocución a diaria en medios oficialistas este jueves, Rosario Murillo se llenó de impaciencia y odio hacia los nicaragüenses y dijo: "Dejen de joder". Aquí su mensaje de incitación al odio. Ya dejen de joder.
Por favor, con la paz no se juega. Por favor, escuchen, con la paz no se juega. Ya dejen de joder, decimos todos. Déjennos en paz. No merecen ser considerados nicaragüenses porque ni piensan ni actúan como nicaragüenses. Ya dejen de joder. Agrio, agresivo y explosivo. Escuchen, impresentables criaturas. Ojalá Dios les dé la oportunidad para razonar, para reflexionar. De innobles caballeros que insultan a un trabajador, a ese mismo trabajador y a tantos trabajadores como ese. Darío Noticias. Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro anunció la aplicación de sanciones en contra de Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Payo Ortega, como es conocido, es el segundo hijo del régimen presidencial sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Anteriormente, Laureano Ortega había sido castigado por la misma medida. De acuerdo al sitio web del Departamento del Tesoro, Rafael Ortega es sancionado junto a las empresas Petronic, Inversiones Zanzíbar y Servicios de Protección y Vigilancia, El Goliat. Como parte de las medidas, Rafael Ortega, junto a su madre Rosario Murillo y su hermano Laureano Ortega, tendrán congelados sus bienes y activos en los Estados Unidos y no podrá ninguno realizar negocios o inversiones con ciudadanos norteamericanos. Darío Noticias. Este jueves, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco presentaron un proyecto de reformas electorales consensuadas que se destacan en 12 puntos. El primero, el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral. Entonces, la única manera de tener los mecanismos es que la ciudadanía se apropie de este proyecto de reforma. Veamos cuáles son los planteamientos que nosotros estamos proponiendo. En primer lugar, deben nombrarse nuevos magistrados al Consejo Supremo Electoral. Eso implica reformar el artículo 138, numeral 8 de la Constitución, porque solamente los partidos políticos, los diputados y el presidente de la República tienen facultades para presentar propuestas para magistrados. La Constitución actual dice en consulta con los organismos de la sociedad civil, pero realmente esa consulta no se realiza. Y entonces lo que nosotros proponemos es que se haga una reforma en la cual se plantee que los organismos de la sociedad civil, ustedes, las cooperativas, las diferentes instituciones que existen en todo Nicaragua, puedan presentar candidatos y que este procedimiento de elección sea público a través de convocatoria, a través de comparecencias para ver la categoría moral, científica y técnica de los postulantes y no que nos presenten en las noticias del periódico al día siguiente que ya se realizó la elección de los magistrados que no conocemos y cuyas trayectorias tampoco conocemos. Entonces, esta reforma es muy importante porque se requiere que la ciudadanía proponga. Necesitamos recuperar ese derecho de proponer, que el pueblo pueda proponer los magistrados y que no solo sean los partidos políticos, ni los diputados, ni el presidente de la República. Darío Noticias. Actores de la vida social y política de Nicaragua perciben de buena manera la iniciativa de presentar un proyecto de reformas electorales entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Dejamos con ustedes declaraciones de Juan Sebastián Chamorro, Cirilo Otero y Cristiana Chamorro. Esta propuesta de reformas electorales que busca principalmente restablecer la confianza del nicaragüense en el sistema electoral para que pueda restablecerse la democracia en Nicaragua, de que exista transparencia y garantías en los procesos electorales. Lo importante es que representa la unidad de grandes grupos del pueblo de Nicaragua y establece ciertos puntos para que no nos vuelvan a robar las elecciones, para que el próximo presidente o presidenta de Nicaragua tenga el consenso del país, sea medible, sea transparente, tengamos un Consejo Supremo Electoral sano. El único punto que yo pondría alrededor del,
de las reformas electorales y el tema electoral es que antes tenemos que ver libres a todos los muchachos y las muchachas que están prisioneras y que cambien las condiciones que la dictadura nos ha impuesto. A esto me refiero la persecución, el asedio, la represión y las detenciones ilegales. Darío Noticias. Familiares de reos políticos respaldaron este jueves el proyecto de reformas electorales de la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco. Expresaron que iniciar cualquier proceso, antes el gobierno debe cumplir los acuerdos de marzo de este año, que contempla la liberación de los reos políticos. Consideramos que iniciar un proceso de negociación alrededor de esta propuesta exige el ineludible cumplimiento de los acuerdos firmados el 29 de marzo del 2019 sobre la liberación definitiva e inmediata de personas presas y presos políticos y los 18 puntos para la no repetición de los crímenes de lesa humanidad como requisito indispensable antes de planificar cualquier proceso electoral. Darío Noticias. Tras la presentación del proyecto de reformas electorales en Managua, ciudadanos que realizaban un piquete de protesta fueron agredidos de forma violenta por agentes de la policía. Castalia Zapata, periodista de Canal 12, fue agredida y despojada de su teléfono celular. Oscar Navarrete, fotógrafo de la prensa, también fue agredido por los oficiales. Darío Noticias. La señora Juana Francisca Pérez se fue agredida en su rostro con un tubo por un sujeto a las afueras de un hotel en Managua cuando se retiraba de un piquete de protesta. La agresión ocurrió frente a los oficiales de policía sin que estos actuaran. Pues estaba en el piquete allí afuera, pero ella iba de viaje, iba caminando cuando de pronto un guardia se cruzó la calle, me golpeó, otro me empujó, otro me volvió a golpear y bueno, me dio un puntapié. ¿Cómo le pegaste con ese tubo a esa mujer que está allá? ¿Por qué le pegó la señora? ¿Por qué le pegó la señora? No, aquí está el tubo, aquí está el tubo, aquí está el tubo. Ahí está el tubo, ahí está el tubo con el que le pegaste a la mujer. Ahí está el tubo con el que le pegaste a la mujer. Darío Noticias. Así llegamos al final de esta edición informativa. Como siempre, nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes por la sintonía prestada. Les invitamos a que también se pueda informar a través de nuestro sitio en la web www.radiodario8913.com. Ha sido un placer informarles. Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.